Sí, el borrego cimarrón es una especie de herbívoro de la familia de los ovinos. Es un borrego silvestre que tiene una distribución geográfica en California, Estados Unidos. En el caso de México se encuentra en Baja California y en Sonora. Su distribución geográfica anterior era más amplia. Es una especie que se encuentra en peligro de extinción. Ha ido disminuyendo sus poblaciones por diversas causas. Dentro de las situaciones que ha tenido el borrego son enfermedades transmitidas por el ganado del humano, la cacería furtiva y diferentes factores que han disminuido las poblaciones silvestres. Algunos virus y bacterias que han afectado sus poblaciones silvestres. Es una especie muy interesante, tiene una adaptación para vivir bajo condiciones extremas en áreas desérticas, donde puede tolerar varios días sin beber agua, temperaturas de más de 50 grados. De hecho, en áreas del desierto, en el Valle de la Muerte en California y en Baja California, México, son temperaturas de casi 50 grados, en las cuales el animal puede durar varios días sin consumo de agua, adaptándose perfectamente. Sus pezuñas tienen también adaptaciones para poder, en lugares muy resbalosos, escarpados, rocosos, poder brincar y, como si tuviera un adherente, poder sujetarse, por decirlo así, entre comillas, de rocas y poder brincar grandes distancias y trasladarse entre zonas que para otras especies sería prácticamente imposible. Son animales gregarios, viven en manadas. Las manadas no llegan a ser grandes en la actualidad debido precisamente a que su hábitat no cuenta con un recurso suficiente. Están adaptados para comer plantas de desierto, sobre todo cactáceas, y cualquier materia vegetal que se encuentre disponible en esas áreas tan secas. Viven en grupos en los cuales siempre hay un macho dominante, y una conducta curiosa o característica más que curiosa de los borregos cimarrones es que los cuernos los utilizan para combatir entre ellos. Generalmente los machos dominantes tienen pesos similares y cornamentas similares y se lanzan y chocan produciendo un ruido muy fuerte. El que llega a dominar entre esos combates entre machos es el que se llega a reproducir, es el macho dominante y el que va a tener el control sobre el rebaño, en el cual las hembras van a ser parte de ese rebaño y ese macho dominante va a tener prioridad o preferencia para reproducirse con dichas hembras. La duración de la gestación es alrededor de 180 días, aproximadamente poquito más, poquito menos, pero podemos mencionar el término de 180 días como el promedio. Generalmente es una especie que tiene una expectativa de vida que puede rebasar por ahí de los 8 o 10 años en vida libre, en ocasiones menos por lo que mencionamos de enfermedades y demás. En cautiverio puede rebasar más. En cautiverio podemos encontrar ejemplares de más de 12 años, incluso más todavía, ya que se les puede suplementar alimentos de acuerdo a la edad y de acuerdo al desgaste dental para ejemplares que ya los llamaríamos geriatras. Tenemos de hecho en los zoológicos de forma relativamente reciente cada vez más ejemplares que alcanzan edades superiores a las que alcanzaban hace 10 o 20 años y que se van convirtiendo en ejemplares seniles con cuidados geriátricos en los zoológicos. La cornamenta a la que hacemos mención que utilizan para los combates consiste de una proteína, podemos decir fabricada o hecha de una proteína que se llama queratina. Esa proteína es la característica que tienen todos los animales mamíferos en las uñas y el pelo. Esa queratina se encuentra también en los cuernos de la mayoría de animales que poseen cuernos o en la totalidad, y asimismo en las pezuñas. En la parte de abajo de la pezuña, la parte de la queratina, existe un tejido blando, un tejido cartilaginoso, que está diseñado en tal forma en esta especie para poder evitar que se derrapen en las rocas y que tengan adherencia a este tipo de rocas resbalosas. Y la otra situación es que adentro de su cráneo tienen lo que se les llama los senos nasales. Los senos nasales es un espacio hueco que se encuentra en los huesos frontales que amortigua el golpe. O sea, es un tejido óseo relleno de aire que de alguna manera amortigua, como si fuera una especie de colchón, un golpe fuertísimo lo amortigua. Si no contaran con estas adaptaciones evolutivas, el golpe les podría causar lesiones cerebrales al animal. Como decíamos, básicamente en las zonas desérticas donde se distribuyen son cactáceas y una serie de elementos vegetales propios de desierto, la mayoría de ellos cactáceas y algunos otros grupos de plantas de desierto. En cautiverio generalmente les damos alfalfa deshidratada, que comúnmente se conoce como alfalfa chicalada. Aparte de esto se les suplementa con zanahoria y alimentos para herbívoros en cautiverio. Es un alimento especial, alimento concentrado en forma de pellets, de pequeños churritos que se les da a los herbívoros silvestres. Tenemos 5 ejemplares, un macho, 2 hembras adultas y 2 crías jóvenes. Del ejemplar más viejito de estos 5
es una de las hembras que tiene aproximadamente más de 6 o 7 años, no tengo el dato exacto, pero sí es el más grande de ellos. Los otros son más jóvenes y obviamente los pequeñines son de meses todavía. Su reproducción de estas crías se fue en el zoológico de Chapultepec, una especie que se está reproduciendo en el zoológico de Chapultepec, y parte de las actividades de los zoológicos modernos contribuir a la conservación y a la reproducción de especies que se encuentran en peligro de extinción, como es el caso del borrego cimarrón. Ovis canadensis es un nombre científico. Síguenos en Facebook y Twitter y visita nuestro sitio web para ver más videos.